Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y en esta ocasión estamos con un nivel de autor bastante extraño, el debut de Grey Wolf, del autor Grey Wolf, en un nivel de autor llamado, hostia, no sé cómo se llamaba, Secret of the Forest 1 y no sé qué más. Si las cascadas no tienen movimiento, LOL. Estamos ante un nivel de autor plagado de cosas extrañas. Incluso creo que es un nivel que tiene craseos. En algunos puntos subacuáticos o no sé qué historia. The Secret of Forest 1 a Quacheta Waterfall se llama este nivel de autor. Bueno, hay que contar con que el nivel puede tener fallos graves y todo, ya digo. O sea, así que no. Bueno, pues no sé. De ambientación, tío. Según se menciona en los análisis, hay demasiadas cosas que coger y parece que es así. Bueno, si nos ponen bengalas, estaría bien. De enemigos parece que el nivel de autor está bastante suave. Si Grey Wolf es uno de esos autores un tanto complicados, con presencia masiva de puzzles y tal. Así que creo que iremos haciendo poco a poco todo su contenido, o al menos todo lo que podamos. Realmente este autor también tiene niveles bastante simples, yo no sé si este es uno de ellos. Intenta saber cuál es el objetivo de este nivel. Si es que hay objetivo acaso. Ah, mira, una llave en cualquier sitio. Ok. O sea que había que venir aquí o por la llave. O sea, las texturas que mal hechas están, tío. Hay que prepararse ante la posibilidad de craseos, insisto, ¿eh? En una parte subacuática. Es importante tener en cuenta eso para que no nos pille de sorpresa. Además, hay un momento dado en donde hay una escalera sin marcar para obtener una palanca. No sé cuándo será eso, pero va a ocurrir. A lo mejor es una escalera obvia, no lo sé, pero bueno, hay una escalera para obtener una palanca. Otra cosa más, a lo mejor tengo que pausar durante algún vídeo de los siguientes porque me llamaron antes, pero el móvil no sé por qué no me avisó de ninguna manera. Bueno, vale, lo tenía en silencio, pero podría haberse iluminado la pantalla, ¿no? Pues no ocurrió. Así que, bueno, tengo que estar atento al móvil ahora por si me llaman. Así que si tengo que pausar es por eso, porque me han llamado por teléfono, ¿vale?
Pues eso mismo. Vale, ya está. Ha sido una llamada muy corta al final. Mucho más de lo que me esperaba. En fin. Ay, Dios, en esta zona es donde se puede crashear esto. Además, este nivel de autor no tiene videoguía de ninguna manera. No sé qué viene esta ambientación tan estridente, tío. Y no sé dónde estará la zona de la cerradura. Olvidaba que los secretos de los niveles de Grey Wolf, al menos esos niveles primerizos, son bastante fáciles. Los encuentras prácticamente sin querer. Por cierto, este nivel de autor, si lo bajáis de trle.net, os viene la saga al completo, que son tres niveles. Pero lo suyo es hacer un vídeo por nivel. Porque cada nivel es un nivel de autor diferente. Así que bueno. Pues eso. O sea, no, ahora mismo yo no sé qué hacer. Lo suyo sería localizar esa puerta, pero no la encuentro. Pues mejor que mire la guía. Aunque sea la de texto. Hostia, ¿solo hay tres secretos? Pues creo que hemos cogido los tres ya, no sé. Chus, ¿y dónde está la llave, tío? Vuelve al hoyo debajo de la cascada. No entiendo. ¿Aquí? Ah, mira, hay un camino más por aquí, vamos a ver.
Ah, mira, aquí se crea. Hostia, si se crasea aquí no puedo continuar, ¿no? Porque se está craseando en un lugar por el que tengo que ir obligatoriamente. O sea, yo sabía que se craseaba y tal, pero no sabía que en un lugar de obligatorio acceso. Oh, bueno. He podido entrar. Ya digo que es normal que se crasee, ¿eh? Lo dicen los análisis, lo dice la guía, lo dicen todos lados. Así que bueno, en lo que hay ya está, hay que aceptarlo. Ni siquiera sé si podré terminar este nivel de autor. Sé que está el ratón en medio, pero ahora mismo eso es lo de menos. Hostia, que no se recarga bien la partida cuando... Uy. Hombre, esto no es molesto teniendo en cuenta que este nivel de autor tiene un... Yo, vale, no se puede recargar la partida aquí bajo el agua. Tiene un 5 este nivel, ¿sabes? O sea, tampoco se pueden esperar maravillas. Me parece que durante estos túneles ni siquiera se puede guardar, tío. Porque si intentamos recargar, se crashea también. Mientras estemos en los túneles. Ya hay niveles de autor que tienen estos fallos, pero bueno. Mientras luego se sea justo la nota con estas situaciones, yo no tengo problema. ¿Ves? No se puede. Joder, no se puede guardar ahí. Si te equivocas de camino. Fua. Voy a tener que mirar la guía al final para ver cuál es el camino. Es que estar atento todo el rato. Ugh. Joder.
Vale, parece que era por aquí. Sí, la cerradura de la puerta, vale. Era por aquí, menos mal. A ver si a partir de aquí no crashea si recargo. Bueno, quizá. Quizá haya suerte y no me mate, pero bueno, aún así. Si me persigue una roca, sí que hay mucho peligro de muerte aquí, ¿eh? Sí, mira. Voy a pasar de la munición de atrás, ¿eh? ¡Fuck! Hasta aquí. Aquí se viene otra roca, pero seguro, ¿eh? Míralo. ¡Coño! Pensaba que se caía en el agujero. Debe estar mal programada, no se ha caído por el agujero, tío. Vale, no he muerto todavía. Cuanto más tiempo permanezca sin morir, menos posibilidades habrá de craseo, venga. Me da igual que sean venenosos los dardos, es que me da igual. A lo mejor se acaba aquí el nivel y todo. A ver si no crashea. Vale, a partir de aquí no crashea, menos mal. Nada, muy lenta va la roca ahí. Yo no tengo nada para iluminar. Es que hay un montón de pickups, pero bengalas no. Tengo que hacer aquí. Ah, había que saltar aquí, vale. Si bengalas ahora, cuando creo que estoy acabando ya. En fin. Hostia, la palanca no sé dónde está, tío. A lo mejor está aquí abajo. No sé dónde está. Había una escalera sin marcar en algún punto. Uf, ¿y dónde puede ser eso? Ah, maravilloso, me la he dejado súper atrás. Muy bien. Me voy a tener que crear la palanca. Y luego cogerla cuando... Bueno, no, primero muestro cómo se recoge la palanca, sí. En fin. Sí, me dejé la palanca en el inicio, parece. Este nivel es así, hijo de puta. Así que bueno.
Creo que me dejé la palanca por aquí. Sí. Creo que ya sé dónde me la pude dejar. Por aquí. Capón, ¿no? Esto es un secreto. Yo quiero la palanca, no eso. Uf. Pues nada, al 100% este nivel de autor, ¿eh? ¿Qué pared se puede coger ahí, Dios mío? No sé, tío. Aquí, vale. Yo qué cosa más imposible esto sin guía, por favor. Y ahora me tendré que crear la palanca, porque me ha sabido repetir el laberinto. Así que voy a ir al level manager y me creo la palanca. No sabía que la palanca estaba aquí, tío. En el inicio. Así que nada, el tema del level manager y tal va a alargar el nivel poquito, mírala aquí. Dios, vaya lugar de mierda para esconder la palanca, macho. Te puto cagas. Es que... Qué forma de tocar los cojones. Porque ya no es solamente que la escalera no esté marcada, sino que la palanca está en el inicio del nivel de a tomar por culo de donde hay que usarla. Es que ese es el tema. Vale, como ahora paso de hacerlo todo de nuevo, vamos a ir al level manager a crearnos la palanca. Porque no pienso repetirlo todo. Bueno, por suerte este es un nivel que ocupa muy poco, así que bueno, no será un proceso muy pesado meterlo aquí. Uno. Ay, Dios mío. Yo solo quiero crearme la palanca y luego vuelvo a la partida de aquí. Vale, la partida más reciente sería el acero, pero después el acero. Esta, creo. Vale. Crowbar. Aquí. Cantidad. Una crowbar. Vale. ¿Qué cojones es esto? Coño, quería eliminar el safe game. No. No los dos que tenía ahí. Pues nada, otra vez. Oh, coño, vamos. Ahí. Vale, ya está. Y esto.
Exportar. Joder. Exportar, coño. Vale. Oh. Qué poco me gusta hacer estas cosas, tío. Pierde mucho tiempo, pero bueno. Podría pausar y tal, pero... Como que paso. Se perdería la esencia del canal bastante, la verdad, si pausara por esto. Vale, ya está. Vale, sigue grabando y tal. Ya sabéis dónde está la crowbar, así que, pues eso, lo que no voy a hacer es todo el camino de nuevo, tío. Sobre todo el laberinto. Pues el laberinto da mucho por culo con el tema de los craseos y tal, tío. El cura se sobra, así que... Mira, hay transición y todo del primer al segundo nivel. Pero bueno, este nivel ya para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Continuaremos con la parte 2, que es Poppy's Castle o algo así. ¿En serio se llama así? En serio, sí, Poppy. El que se hace popop. Adiós.